Bienvenidos a todos a Caníbal Locos Party Dungeon. Yo soy Caníbal Loco, este es el Party Dungeon. Y desapareció un montón de tiempo. Y estuve revisando cómo se movía los bichos. Y no me convence. De hecho, no me gusta del todo cómo está quedando. De hecho, no me convence para nada. Así que vamos a hacer la cosa menos inteligente en los últimos tiempos. Ahorra. Bueno, esto. Ya estoy pensando en borrar. Recién arrancamos. Por fin empieza la música. Esto se va. La regla me la quedo porque puedo. Este se puede ir. Y el resto. Vamos a ver. Soy completamente honesto, no tengo la menor idea de qué tengo ganas de hacer. Mira el detalle. Últimamente estuve jugando un juego. Cuando tengo el tiempo. Que es blanco y negro. Probablemente juguemos en otro momento. Dame dámelo ahí. Voy, ah, yo sabía, me vas a cagar. No pasa nada, no pasa nada. Lo único que necesito es. El juego este está en blanco y negro y está hecho. Dudo en decir que está hecho en one bit, porque no necesariamente. Aunque en un momento le agrega color el buen tipazo. Así que quiero ver cómo se vería esto igual. O sea, volvemos a la idea original. Ahí está. A ver si podemos hacer todo esto, pero con estos colores. Este es verde, pero este es azul, ¿no? Qué problema. Porque a esto venía la idea. El problema del juego que estoy jugando, que en algún momento lo vamos a jugar, y se van a dar cuenta cuál es. Es que está hecho en blanco y en negro. Sin el offset. O sea que todo esto que estamos haciendo, igual. Pero llegó a 0-0 y a 1-1. Y no sé si. No sé si eso es lo que me dio el dolor de cabeza.
No sé si jugar eso fue lo que me... Lo que me hizo quemarme los ojos. ¿Qué puede ser? Prende ese... Vos viste cómo es. Mi nueva fuente de luz no me gusta una chota. Una granada. De hecho. Chao. Pa. Estás quemando los ojos, capo. Ahí tenés una excelente fuente de luz. Contraste, no se ve un pito. Este me da una lástima. Lo que sí podemos hacer, que se me ocurre ahora, sería todo esto se me está ocurriendo ahora, la verdad. O sea, lo vengo pensando hace rato.
Hasta acá venimos bien. A ver, pensemos. Tendría que ser más grande. Tendría que ser mucho más grande. Debe ser más grande. Capaz no tan grande. Lo podremos achicar un poquito más acá. Y hacemos esto. Que parezca que por lo menos intento.
tic, y este al revés. No, ah. Parte de mí lo quiere simplificar. Parte de mí lo quiere simplificar haciéndole. Parte de mí lo quiere simplificar haciéndole. Un efecto postproducción. Y que este esto estoy un poco oxidado, semanas que no. Uno, que no estoy en la computadora, y dos, que no dibujo nada, pero para nada. De hecho, tengo otra silla distinta porque la vieja estaba caput. Así que lo que viene es lo que hay. Y esta es considerablemente peor que la anterior. Pero bueno, pero vamos a hacer. Es lo que hay. Tampoco tengo el espacio para poner una nueva, así que me jodo. Sure. Es exactamente lo mismo que hice antes, la única diferencia es que igualmente tampoco quedaría así. Porque la idea es que primero se mueva uno, después se mueve el otro, después se mueve el otro, después se mueve el otro. O sea, tic, 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 tic. La idea en realidad es que sea como los viejos sprites de videojuego, que era tipo tic, 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 tic. Una secuela corta. Oh, no, una secuela. ¿Cómo se llama? Una secuela. Un ciclo. Ahí va. Un ciclo corto, sencillo. Silencio estómago, gentilmente.
Es tarde, pero ya te alimenté. Claro, pues en este caso tendría que ser todo muchísimo más grande. No, las minas no son tan grandes, ahora que lo pienso. Yo creo que estamos relativamente bien. Los volcanes puede ser. Por lo general no son tan grandes, pero deme un segundo. Ya también podría tener. Las rocas no tiene sentido, pero puede ser, ¿eh? Esto de aire estático. Esto de aire estático. Y esto. Para arriba o para abajo no me convence del todo. Probemos esto primero. Basta, tengo una espiral. Váyanse. Probémoslo con esto, que no necesitamos más en realidad. Sería dos arriba, dos arriba. Arriba y el próximo sería, ¿no?
Desaparece este, después este. Está bien. O sea que este sería... Se quedaría un segundo y pop, 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 subiría. ¿No? Celeste, ¿no es cierto? Ah, la concha de tu madre. Celeste verde. Claro, por eso este era rojo. Fuck. Claro, si no sería como por acá. ¿Cómo se ve esto? Casi ahogada. Claro, obvio, en ese monitor se ve bien. Capaz que por eso no se ve bien cuando lo jugué. Puede que sea mi monitor. Eso es un problema. Tremendo sopeda de problema. Entonces, voy a rellenarlo todo. Esto lo borramos a la mierda. Este era fácil, sí. Menos, no, más este, no, fa. Esto más este, ah.
Bip, bap, bup. Wow, me está quemando los ojos igual. O está re cansado. Nunca me pasa esto. O sea, sí que me quemé los ojos, no. Pero no tan así. Está mucho mierda. Este está bueno. Perdón, todavía no me sale el full transform. No, rotación no, rotación no. Menos del compás entero. La concha de tu madre. Ok, estamos bien con eso. Te dije, ni me acuerdo cuál es. Veamos. Verde, ¿no? Verde, ojo. A ver, este. Una parte de mí lo quiero hacer un poquito más celeste, pero vamos a intentar no verlo. Ah, esto va a ser una. Qué tipo imbécil, porque no lo hice antes. O porque no me di cuenta antes. Porque originalmente íbamos a hacer las animaciones, o no necesariamente hacer las animaciones, pero empezar a laburar en los. En los frames del cangrejo, ¿no es cierto? Frames del cangrejo, pero la verdad me da una paja increíble animar. No porque no tenga no porque no tenga ganas de hacer los frames, sino porque él por las barbas de mis bolas no tengo ni puta idea cómo funciona el A-Sprite. Y para los que no saben todo lo que es programación a mí me supera total y completamente. Yo te puedo tirar, qué sé yo, un edificio abajo. Volvértelo a levantar. Qué sé yo. Cosas así. Simples. No. No ponerme a hacer programación. Mi cerebro no. No, no. Punto. Uy, no voy a hacer Toña Palo. Vamos, lo mínimo. De hecho, ni siquiera. Toma, tiki, tiki, tuki. Listo. Ahí va. Feel. Más que suficiente. Lo único que tengo que pensar. De pensar es en arreglar esto. O por lo menos se distingue entre el verde y el celeste. Más o menos. Este es igual. Este no, está bien. Tipo, bup, bip. Eso no se puede. Ah, claro. Ya sé por qué no lo hice. Exactamente por esta razón. Y chupa una pija. Chupa una pija. Y si fuese tan amable, doctor. De la pija. No sé si este lo cambió, así que lo cambió igual. Y con esto pasa exactamente lo mismo. Ok.
que agarré. Esto. Joya. Tic. Mejor. Este sí de verde, ¿no? Sí, la concha de mi hermano. Uf, le pifié el control Z, ya es. Mamita. Little Mark Chicken. ¿Cómo estábamos? Además que tengo hecha pija la voz. Al ser el primer día que me siento bien físicamente, como todo buen ser ansioso. Me pasé todo el día ordenando. No limpiando, ordenando, hay una diferencia. Se pueden dar cuenta porque tengo el pelo ligeramente mojado. Si no tendríamos tipo. Me bañé, ahí soy yo. No sé si quedó claro, pero. Me bañé antes del stream. Que antes lo hacía más seguido, ahora por lo general me bañé después. Por una cuestión de comodidad. Y tiempo ahora que lo pienso. Pero a ver, qué sé yo. No es lo importante. Importante que nuestro buceador. Este va a poner un nombre. ¿Qué nombre le pondríamos? Yo creo que Tito es un nombre adecuado para un buceador antiguo. Un viejo buceador. Yo creo que es una elección. Este también. Ignorándolo. Ah, esto es en azul. Fuck. Bueno, sí, porque tener. La verdad que tener la mina. Fuck, ahí va. La verdad que tener la mina hacer tic, 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 tic para los costados no tiene sentido. Ni encendido para nada. Silencio aparte infernal. Además tiene más sentido que el fondo. Tiene más sentido que el fondo sea naranja. No.
realmente. Tiene más sentido que el fondo sea azul. Y si hago... si no tengo que cambiar de vuelta, voy a putear. Más de la cuenta. Vamos a probar. Colores complementarios y la recalcada. Naranja o amarillo, naranja o amarillo. Vamos a naranja primero. Sure. De hecho, probémoslo en el volcán. Que tiene un montón de partes. Porque si voy a putear, por lo menos me voy a dar una buena razón para tener que hacer toda esta verga de vuelta. La chota gorda de tu viejo. Por eso necesitamos puteadas alternativas. No puede ser. No puede ser que siempre la concha de tu hermana la ligue. Dos razones. Uno, pobre la concha de tu hermana. Y dos, pobre tu hermana. Ah, claro, porque eso es celeste. Never mind. Estoy sobrepensando demasiado. Occam's Razor. Vamos a algo simple. Si lo tengo el dibujo acá. Tito. Copiar. Vamos a hacer. ¿Qué carajo voy a hacer? Móvime este. Ahí. Pim pum pam. Pim pum pam. Acá tenés toque. Encima agarré más. La concha de tu madre. Esto se puede ir. Y vamos a dejarle lo mismo que le dejamos a los otros. Ahí va. Así por lo menos los podemos comparar bien. Ok, este es el original entonces. Rojo de fondo, sí. Y verde delineado, bien. Este es naranja con celeste. Sí. Este es azul. Este es naranja. O sea que vamos a usar el azul. Tuki. Lo vamos a poner acá. Ahí va. ¿Y dónde? Cha. Acá. Es un poquito muy bruto este naranja, pero bueno, no importa. Eso, los colores de lo menos. Digo, mientras discuto sobre color. ¿Qué tipo? No le gusta nada. No se conforma con nada, hijo de puta. Y por hijo de puta me refiero a mí. ¿Por qué? Porque es mi canal y puedo. No significa que ustedes no me pueden tratar de hijo de puta, pero... Acuérdense. Tengo una política de dos golpes. Claro, ves que también las tetas de tu abuela. Entonces, esto es rojo y verde. Ok. ¿Dónde tengo negro cuando lo necesito? Rojo. Rojo. Y verde. Eso no es una B. Eso es una B.
Este entonces es naranja y celeste. Naranja y celeste. Y este es azul y naranja. Bueno, esa es una de las mejores. No sé qué opino al respecto. Cuatro, seis serían 12, está bien. No sé qué opino al respecto. Tendría que ser bote más grande. Fuck. Eso es lo de menos. Realmente tendría que empezar a diagramar estas cosas. Por otro lado, me chupo un huevo. Y bueno. Ya me duele el culo de esta sentada. A comparación de cuando me duele, no estoy sentado acá. Vaya comparativo. Los números no hacen falta. Ya sabemos cuáles son los números. Copia, pega. Ahí va. Ya me olvidé que tenía que hacer. Entonces, este es este. Este. Ese y ese. Y este es esto. No, oh, fuck. Este y este. Este. Mm-hmm.
gente, no sé si les pasa, espero que no. Me estuvo volviendo Cornifer. El que no sabe qué es, va, se me juega todo el Hollow Knight y después vuelve. Me parece que necesito anteojos, la concha, mi hermano. Por la barba de mis bolas. Ojalá que no. ¿Qué estaba diciendo? Ah, sí que. Muy de a poco me estoy. Ahí va. Muy de a poco me estoy volviendo cornífero. No sé si a ustedes les pasa. Ah, ustedes no lo pueden ver bien ahí. Ahora se nota mejor. Ahora que los tengo todos en... Se nota mucho mejor. Se aprecia mucho más en este que en ese. Por otro lado, en ese se ven mucho mejor los colores que en este. ¿Será el brillo? I don't know. Fondo naranja con el coso celeste no está tan mal. Naranja el fondo. Ah, claro. Duh. Rojo, naranja, azul, claro. Bien, ya me estoy olvidando qué colores son los del fondo. Maravilloso. Fondo naranja, es un toque más natural que sería este. No sé si se llega a apreciar el celeste, de hecho. O acá, por ejemplo, donde lo estoy viendo yo, acá abajo, se aprecia el celeste. El naranja se ve como un negro, valga la redundancia, ¿no? Pero ahí se ve verde el celeste. Acá se ve celeste. Bueno, un segundo que esto me está partiendo el bocho. Ahí va.
poquito de agua. Claro, es acá tengo la justa posición del asunto. Entonces es este. Que sería el mismo que este. Bien, 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 bien. Así me gusta. Bup. La suavita no. No, es para ver cómo se ve, más que nada. Ahí está celeste. Todo esto lo hizo en verde. ¡Fuck! No importa. No importa. Lo podemos arreglar, lo podemos arreglar. Ahora sí, ¿cómo se ve? Ah, ¿qué parte es cuál acá? Eso es humo. Bien. Eso es humo. Bien. Bip, bop. No, está bien. No pasa nada. Este. Todo el resto lo llené, creo que es 6. Ahí va. Está bien, está bien, el nene está bien, este acá. Y lo que está dentro del humo, ¿no? Que esa es la parte fácil dentro de todo. Ahora sí. Y esto, y esto. Pip, bap, bup, bep. Eso estaba abierto, no hacía falta. Esto, en el medio de todo este quilombo. Por si la duda.
Estoy igual. Todo el resto cae. Bip, bop. Este no tengo ni puta idea cómo voy a hacer. Esto tampoco. ¿Cómo mierda haría eso? Claro, forma sobre función. Pero es una medalla, no un signo de exclamación. Eso es un signo de exclamación, carajo. Eso es un signo de exclamación. Por cierto. Y esto lo tiró, lo revoleó hacia el éter como si fuese un manojo de pétalo de rosa y yo fuese una nena de 6 años en el medio de un casamiento. Bastante descriptivo. He visto demasiada nena tirar pétalo de rosa en casamiento. Me tiene harto. Agarra al perro, atale así un ramo de rosa y dale para adelante. Poner un hueso a la novia. El perro la sigue tirando pétalos de rosa para todos lados. Ahí está, no necesitas más nene. Un perro salchicha. Mejor casamiento de tu vida. No invita a personas, invita a perros. Los invitamos siempre y cuando traigan la ropa. Entonces le das mesa a los ropes, le pones todo bolsito con comida y agua. Y ya está, no necesitas más. Vino para los humanos, agua y comida para los perros. Dale para adelante. De hecho, ni siquiera necesitas casarte. Llámalo muchacho. Llámalo muchacho. Llamas a los muchachos, le decís muchacho, traigan a su mascota. Ahí es cabio. No está más nada. Déjenlos acá. Mañana lo pasan a buscar. 88 perros dentro de casa. Dispensable. La mejor junta de tu vida. Siempre y cuando, obviamente, no le pase nada a ninguno, ¿no?
a la mascota. El resto que se curta. Son adultos, se pueden cuidar solos. Porque... ahí va. Si notarás que es una lámpara. Este no pasa nada. Este humo que puse acá. Está complicado ya. Copiar. ¿A dónde? Bueno, acá por ahora. Cosa que después puedo expandirlo. La idea sería que este, no sé si lo llegan a ver, que este se transforme en este y después pase vuelta acá. Digo ahora. Primero y principal sería que el humo parezca humo. Ahí va muy bien. Esto lo podemos ir así. Ponele. No me convence el todo. Ah, chiquito.
Y este se van. Este también. Ah, bueno, no. Ese se va. Y este también. Fuck it. Fuck Ahí va. Cojo. Derecho, gracias. Oh, me duró poco. Importa. Tuki. Ok, no era lo que buscaba, pero no importa. Este acá, este acá. Este celeste, bien. Copiar, enviarlo, pegar. Chao. No cierra. ¿Cómo sale de acá? En teoría. Esto. Debería calzar casi perfectamente. Del otro lado, fantástico. No. Y esto todo. Vamos a hacer un nuevo por si lo duda. Ahora sí. Ahí va. A ver si puedo poner una palabra. No sé cómo me siento al respecto. O sea, claramente sí. Parece más un coral creciendo, una esponja creciendo en una montañita. Aunque para ser justo, el humo está muy deforme y está. Está muy deforme y le falta animación, así que no voy a decir nada. Vamos a seguir con eso. Así me pongo huevo. Ah, pero esta es la versión con chucherías extra.
Igual tengo la misma falopa acá, no pasa nada. Nuevo. Esto se puede ir. Guardamos. Pareció que había borrado algo. Qué mierda, bombo. No soy bueno dibujando bombo, por cierto, así que eso capaz que lleve un poco más de tiempo. Una cosa a la vez. Primero que nada, esto se va. Tuve chota. Ahí va. Borrar este. Naranja al fondo, ¿no? La falta. La pieza que me hizo darme cuenta del problema original. Todo esto es muy chiquito. Demasiado chiquito. Tengo que decir, vamos a hacer esto coral de tubos. Y agrandarlos. Como se debe. Esto. Por el momento, a ver, todo igual. No sé qué pasó ahí, mi cerebro cortocircuito. Esto lo vamos a tener que enviar igualmente. ¿Cómo se ve? Ah, porque este es el azul, claro. Como todo esto para que tenga sentido. Ok, vamos a ordenar un poquito porque todo esto se está saliendo de control. Vos, vení para acá. Vos te vas a la mierda. Hablando de mierda, quédate, fuck it. Vos te vas. A ustedes, vamos a ver, vamos a poner, lo vamos a poner acá, vamos a agarrar esta forrada, vamos a guardar, lo vamos a poner y... Bien, no tengo nada, ¿no? No, bien. Bien ahí, bien ahí.
así tenemos todo más o menos en el mismo lugar. Este. Oh. No. Vamos a asumir que este es uno. Ahora vamos. Ah, pero tiene que ser más grande. Estoy pensando demasiado.
Puede ser. Puede ser. Faltaba llaves. Ahí estaba el problema. Se les podría poner una pequeña animación. Okay, más de estos. Solo de menos, en realidad. Si es la primera vez que me ven y no entienden por qué verga hago todo a mano, tengan en cuenta que yo uso una sola capa. ¿Por qué? No hay por qué. Porque soy un hijo de remil puta. Soy un hijo de remil puta que pude. Que aprendió así y nada. Estoy más acostumbrado a esto que a otra cosa. Todo el mismo color. Creo que sí. Ni idea. Ni puta idea. Ahí va. Y esto. Que no tiene que pasar. De acá, digamos. Ok, hay que hacerlo más grande entonces. Se va. Frené a último segundo. ¿Me pifió por mucho? Ah, por uno. Testamento a mis fallas. Nuevo.
Bueno, bien. Mejor, por lo menos. Esto habría que mejorarlo. Este es uno. Y eso va a estar complicado. Todo está complicado ahora que lo pienso. Menos este muñeco acá. El único infeliz que no me da problema. Claro, pero pierde un montón de gusto. También va a perder un montón de gusto. Claro, esto debería variar. Según el lugar, arriba o abajo, tendría que cambiar el color de fondo. Y detalle. El color es mucho más complicado, me parece. Técnicamente todavía estamos usando oro, pero ustedes entienden lo que voy. Y otra cosa que quería hacer, y vamos acá. ¿Cómo lo haría? ¿Cómo color primero? De hecho, mira. Ahí va, ahora sí, no me acuerdo. Sería algo parecido, si no me equivoco. Tres. Modo y esto sería así, ponele.
¿Cuánto tiene esto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Por qué dice par? ¿Me puedes explicar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos a hacer. Y okay, le vamos a hacer tic tic tic. Tic pip boop. No, claro. Te parió. Está bien. Este ahí. Este va. Y este así. Así parece una luz. Y le hacemos bip, pop, boom, bip. Más que suficiente. Y esto, esto lo vamos a agregar uno. Pero como no sea con, no sea simétrico, no que me guste la simetría. Que sabe, sabe. En serio, más divertido. Déjalas ahí. Y haríamos. ¿Qué haríamos? Tres, cinco, seis. No, cinco, seis, no importa. No importa, yo me entiendo. Podría ser. Claramente dice oxígeno ahí, ¿no? ¿Cómo se ve? Insisto, debería ser más celeste.
Yo creo que está bien. Si mi voz vuelve, ahí va, gracias. Yo creo que está bien. Pondré algún que otro detallito, capaz. Por ejemplo, esta partícula quedó bien ahí. El tema es que esto tendría que ser tipo. Y desaparecer. Y desaparecer. Y así. Proceso. Y hasta le agregaría, te diría. No tan grande. De hecho. Okay. Muy bien. Yo creo que acá podemos parar por ahora. Ahora tenemos un poco más definido los colores. Si empezamos a alterar forma, empezamos a agregar y sacar cosas. Esto. Este no sé qué mierda hacerle. Voy a ver. Capaz que esto así, pero un poquito con más dithering. ¿Me entienden? Yo creo que así está muy bien. Sacando un par de cositas capaz que hay que arreglar. Tendría que esto y arreglarlo. Es fumable eso. Capaz que hasta. Si el. ¿Cómo se llama? Ace Sprite. Ah. Si el Ace Sprite. No me. Saca totalmente de quicio. Capaz que hasta pruebo. Pruebo a darles algún movimiento a estos bichos. O por lo menos alguna de las cosas. Qué sé yo, las algas, esto. Porque ya trabajamos. A ver si es factible. Y limpiar un poco los assets. Vamos a ver, vamos a ver. A ver qué se puede hacer. Vamos a ver que tengo tiempo de hacer en realidad. Veremos. Pero bueno. Gracias a todos por pasarse. Espero que les esté gustando. Yo sé que tuve una semana de mierda. Tuve todo el fin de semana de cama. Así que nada. De a poquito vamos a volver. Le vamos a poner ganas. Vamos a ver qué sale. Vamos a darle el 110%. Pero nada, vamos a ver qué sale. Yo creo que de a poco va a ir tomando forma. Capaz que hasta podríamos simplificar alguna de las cosas. Veremos. A ver qué animamos, qué no. Entre menos animaciones tengamos, mejor. Pero viste que las cosas se mueven, le dan un poquito de vida al asunto. Por el resto,
Esto está bien. Está bien, nene. Veremos. Pero bueno. Cada vez que lo miro se me empiezan a ocurrir cosas. Pero nada. Gracias a todos de vuelta por pasarse. Espero que les esté gustando. Si estás viendo esto en YouTube, hace lo que dice el overlay. No, para el otro. Ahí, para allá. Lo que hace el overlay. ¿Qué crees de Dios? Para algo lo dice, ¿no? Es como el cartel de Obey. Es lo mismo. Obey. Nada. Un dedito, campanita, toda esa mierda. A nadie le importa. Bueno, a los creadores sí, pero bueno. A mí no me importa. Lo digo por... qué sé yo. Me dijeron que lo tendría que decir más seguido. La verdad que me importa tres horas, no carajo. Si te gusta, le vas a dar like. Si lo ves seguido, te vas a suscribir. Porque no te vas a querer perder, boludeces. Si me aguantas lo suficiente como para tener que fumarte todo esto... qué sé yo. Déjame un comentario, dame feedback. Con eso estamos bien. Pero bueno. Como siempre. Yo fui Caníbal Loco. Este fue el Party Dungeon. Y espero que todos tengan unas muy buenas noches. Nos vemos.